de una mujer que denuncia teme por su vida tras amenaza de su expareja. Carolina Báez dio a conocer alarmante audios y mensajes de textos donde el hombre que identificó como Andy Hernández asegura que está dispuesto a coger 30 años de cárcel para saciar sus ganas de asesinarla junto a su familia. ¡Ay, mi madre! Veamos. Sistema 911. El motivo de este video es porque quiero hacer público una situación que vengo arrastrando hace más de un año con el señor Andy Hernández, alias Popeye, mi expareja, padre de mi niña de 2 años. Tenemos una niña en común. El motivo de este video es porque ese señor no entiende que la relación no funciona y a raíz de eso quiere matarme. Me ha destruido la vida moralmente. Él no entiende que cuando una relación no funciona, no funciona. Pese a eso, yo he tenido que vivir en Samaná escondidas de mi trabajo a mi casa. Otras veces lo he denunciado al Ministerio Público, dándole siempre la oportunidad, porque siempre dice que va a cambiar, que no se va a meter conmigo, y siempre es lo mismo. Hoy en día tuve que salir de Samaná porque no aguantaba ya la situación, no aguantaba la persecución. Desaparecí en mi trabajo, mi casa, donde quiera. Me mandaba muchos audios de que me iba a hacer daño a mí y a toda mi familia, de que si él veía a mi hija de 2 años con una familia mía, también le iba a hacer daño, porque él entiende que toda mi familia son sus enemigos. A raíz de toda esta situación, tengo una orden de arresto, la cual cuando llega esta orden a la policía de Samaná, llaman del mismo cuartel y le informan al señor Andy Hernández de que la orden de arresto está en la policía, poniéndolo en alerta. Pido a todas las autoridades correspondientes que me ayuden con este caso, porque no es justo que una mujer como yo, trabajadora, luchadora, madre de 3 niñas, tenga que salir de mi pueblo por una persona que no entiende, porque tiene una obsesión conmigo, que la relación no funciona. Tengo evidencias en mi teléfono de todos los mensajes, audios que el señor Andy me ha mandado. ¿Qué voy a hacer? No me importa, juez, que me llamen, que me miren, yo no voy para allá. Tú ves que tú tienes una orden de arresto y de todo. A mí no me importa esa vaina. Ahora, yo estoy tratando, pidiéndole a mucha gente a que ore por mí, que todo eso, para que tú este rencor y toda esta gana que yo tengo de acabar contigo y tu familia se me vaya bajando. No trate de provocarme más. Bueno, en realidad los hombres, este tipo de hombre no coge cabeza. Este tipo de hombre que no suelta, caramba, no entiendo. O sea, este tipo de hombre que cuando un hombre ya se ve en estas condiciones, de una frustración de esa manera, que no acepta que ya no puede estar con una mujer por una razón u otra. Hermano, si esa mujer ya no quiere nada con usted, o sea, no quiera forzar, no quiera llegar hasta ahí. Si no quiere estar conmigo por la condición que sea, te voy a matar. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene potestad para eso? ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que tener participación en las decisiones que esa mujer tome ya de seguir con usted? No. Entonces, desde que llegue una amenaza a una mujer, mire, yo soy partícipe que esa persona hay que buscarla donde quiera que esté, trancarle y botar la llave. Sí, porque esa es la única manera entonces de que esto se va a terminar. Porque aquí se habla de que hay que contrarrestar el feminicidio, que hay que buscar mecanismos, que se habla de grilletes. Ya estamos cansados, hartos de esto. Cuando la matan, entonces el tema entra inmediatamente. Pero como esa mujer, hay muchas
en estos momentos que están viviendo esa situación en nuestro país de temor, de que ya no aguantan, de que el marido la amenaza y que la va a matar a ella, a su familia y a los niños también. Incluso yo hace días que entrevisté una que vino desde Cotuí también, desesperada, porque el hombre, ella lleva alrededor de 8 meses corriendo, asustada también, porque él la está amenazando que la va a matar. Entonces, desde que un hombre pudiera ser así, desde que un hombre amenace con una mujer de muerte, te voy a matar, no duro nada para matarte, y donde quiera que te encuentre te voy a matar. Bueno, la amenaza está ahí, hay que actuar inmediato, hay que encarcelarlo y botar la llave. Porque si lo sueltan, si le ponen la orden de arresto, como quiera, la va a matar. Como quiera la va a matar. Y en el caso de ese, dijo que se le importa coger 30 años. O sea, que ese hombre está decidido. Pues antes de que la mate, que coja los 30 años, busquen a este hombre donde quiera que esté y métanlo preso. Métanlo preso donde quiera que esté y boten la llave, carajo. Porque ya estamos cansados de esto y no se hace nada. Ya estamos cansados de esta vaina, de que le sigan quitando la vida a mujeres, de que esos hombres que se creen propietarios de esas mujeres la maten. Ajá. Y esto se va a volver una costumbre. Te mato y cojo 30. Y la vida, y el valor de la vida, y el dolor que usted va a dejar, hermano, en esa familia, en esos hijos, porque usted va a coger 30, claro está, pero usted va a coger 30 como un príncipe en la cárcel ahí, engordando, comiendo, que está preso, sí, pero usted está vivo y usted llevó dolor a una familia y no le importó porque usted va a coger 30 y si paga los 30 también, si lo cumple los 30. Entonces, a usted hay que meterlo preso desde que usted la amenace y botar la llave entonces. Yo soy partícipe de eso. Ese relajo se tiene que acabar en este país. Caramba. Esa es la única manera entonces de contrarrestar los feminicidios. Antes de que sucedan, antes de que la mate, como él dijo, y coja 30, ahí mismo diciéndolo, hay que caerle atrás y meterlo preso. Pero no hay que medir coerción, que le... no, corre de alejamiento, no es preso directamente, es preso y botar la llave para que esto se acabe, este relajo, carajo.